En la primera comisión se trató un tema que nos debe de ocupar, que es el tema de los adultos mayores. Es un tema muy importante porque México en muy pocos años va a ser un país de viejos y viejas. No fuera tan, y si voltearon ahora, ¿no? No fuera tan importante esto si no tomáramos en cuenta que las políticas públicas que hasta hoy tenemos deben de ser adecuadas a la circunstancia que el país vivirá en muy pocos años. El tema de la tercera edad, ustedes recordarán que en el 2006 se creó una ley para las personas adultas mayores. No tenemos todavía reglamento, no hay un reglamento todavía, pero lo interesante aquí en este punto de acuerdo es acerca de la violencia que viven los adultos mayores. Cuando revisamos las consideraciones que dio lugar a este punto de acuerdo, hay una serie de denuncias del abandono y el atropello, pero sobre todo de la violencia que sufren los adultos mayores. Hay datos que nos deben llamar la atención de cómo el programa 70 y más y el 65 y más ha generado no solamente que el adulto no reciba la ayuda, sino que se le despoja por parte de la familia. Y yo pongo en contexto lo siguiente: si la violencia en contra de las mujeres tardó tanto en poder tener voz y denunciar, la pregunta sería cuándo un familiar, o sea la madre o el padre, va a denunciar el atropello que sufre por parte de sus hijas o hijos o de quien los cuida. Esta parte es muy interesante porque Naciones Unidas apenas acaba de entregar un informe acerca de la economía del cuidado. Y en la economía del cuidado, no solamente las guarderías, sino el tema de los adultos mayores, tiene una puntual atención. Por eso estamos llamando a que sea aprobado este punto de acuerdo tan importante, porque merece que esa etapa de la vida no concluya en lo que hasta hoy los adultos mayores viven: enfermedades degenerativas, abandono, desprecio, y en el mejor de los casos le entreguen un albergue para no volver a tener la atención. Ojalá no lleguemos a estar en esa circunstancia, pero en este momento muchos hombres y mujeres, ancianos, ancianas, adultos mayores, padecen la peor de las violencias que se tenga registrado, y que aún no hay una estadística, no hay un informe claro referente a esta edad. Por otra parte, me quiero referir al dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se reconoce las operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y se exhorta, se siga contribuyendo decididamente a fortalecer la paz y la seguridad. Las consideraciones son las siguientes. Esta es la segunda comisión a la que pertenecemos. Coincidimos plenamente con quien propone este punto de acuerdo en reconocer la relevancia que tienen las operaciones para el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Sin duda, dichas operaciones constituyen la expresión más acabada del gran esfuerzo colectivo que realiza la comunidad internacional para garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en este punto que ha sido presentado, y en lo relativo a la atención integral antes, durante y después del parto, yo le pediría a la diputada María de las Nieves, que ya ha sido registrada, haga uso de la palabra, perdón, presidente, en este sentido. Muchas gracias.